Rock al Parque 2015, acompañándolos con toda la escena distrital y con toda la escena nacional y con todas las bandas que se han presentado en este 2015 en el Festival Rock al Parque. Estoy con la gente de Pulenta, que acaba de hizo la apertura del escenario Plaza aquí en el Simón Bolívar. Muchachos, muchísimas gracias. Bacano, bacano. Muchas gracias por la invitación. Pulenta. ¿Cómo vieron el clima, la gente, la energía? Estuvo rico el día, ayer estaba lloviendo y hoy ya no merecíamos, ya me merecía un poquito de calor ahí, un poquito de la gente de Bogotá, oiga, que aguanta mucho frío, hermano, cosa seria. Sí, ayer, estos dos días ha hecho demasiado frío. Eso es muy bueno. Bueno, ustedes vienen de un recorrido muy importante por diferentes festivales, South by South, Lollapalooza y demás. ¿Cómo ven ese Rock al Parque? Pues ya siendo una banda que han estado en tarima en diferentes espacios, ¿cómo ven ese Rock al Parque en este año 2015? Pues siempre Rock al Parque es difícil porque hay muchas bandas que están en cola y entonces es muy difícil lo de las pruebas y todo, pero precisamente es el reto tocar. Pero aparte de eso, Rock al Parque para nosotros es un espacio que nos da continuidad, es un espacio donde tú le puedes mostrar a mucha gente la música, entonces es muy importante. Y así vemos Rock al Parque este 2015, después de dos, este es nuestro tercero, lo vemos una vaina de continuidad y de una, cada vez el nivel técnico también de las tarimas está mucho mejor. Vienen mostrando, tienen algo aquí en la mano para que la gente se entere y se dé cuenta de esto, que es Pulenta. Hablemos un poco de la producción de ese álbum que están mostrando en los medios y también al público. Pues bueno, nosotros venimos trabajando este álbum hace como 2 o 3 años desde que empezamos a girar y nos fuimos nutriendo de sonidos de otras tarimas y ya ahorita en el 2015 estamos lanzando Golpe al Mundo. Se golpea al mundo, que para que la gente siga gozando y siga bailando. Obvio. Muchachos, quiero tomar, y usualmente hago a la pregunta a las bandas digitales, es un poco con el eslogan de Rock al Parque, esa cultura y esa paz. ¿Ustedes cómo generan en sus presentaciones y con sus letras y con su música cultura y paz? Pues a ver, yo creo que lo más importante es poder fresquearse en la tarima, ¿no? La cultura de paz es poder intercambiar con tu compañero, en pasarla bueno, en disfrutarse el momento, en disfrutarse el parque, en poder asolearse un ratico. Todo eso es cultura de paz, todo es Rock al Parque. Y yo también creo que es importante que ya la gente empiece, pueda traer su camping y parcharse y los 3 días acá sin que se muevan de acá y gozar. Que lo roben. Eso es la cultura, entonces, eso es lo que necesitamos. Pero es parte del proceso que puede ir más adelante. Yo voto por eso de una. Pero igual también desde nuestra parte, la paz y el mensaje de nosotros disparamos es con letras, disparamos es con notas, y eso es lo que queremos de verdad dar de mensaje de paz, es en realidad dar música. Eso es muy importante, es el regalo que la gente necesita en el arte, es mover las fibras desde el arte, y eso también es paz, ¿sí o qué? Obviamente tolerancia, ¿no? Totalmente, respeto, amor entre las razas. Esto tiene que ser Rock al Parque, ¿no? En el futuro. La gente que los escuchó hoy, ¿dónde pueden encontrar ese Golpe al Mundo? Entonces, Golpe al Mundo está en Pulenta, es pulentamusic.band en las redes sociales, o Pulenta Music, @PulentaMusic, y también está en distribución nacional, está en los puntos de venta donde El Éxito vende, en Tango Discos, en, creo que en otras ciudades en Cali, en Medellín, todas partes está ya, para que lo compren de verdad. Hay una distribución independiente, porque esta es una banda independiente y estamos haciendo una distribución independiente con distribuidores colombianos independientes también a nivel nacional. Bueno, muchachos, agradeciendo ese espacio, un saludo para la gente de Órbita Rock y que se conecten con la farra de Pulenta y este Golpe al Mundo. Como no, eso es gozadera, esto es Pulenta, conéctate aquí, total, a Órbita Rock, eso es Pulenta, bombo, clap, bulla. Péguelo y prenda.